Bueno, José, comenzó la protesta más fuerte, tal cual habían anunciado el sábado. Sí, la verdad que, bueno, fue decisión de los órganos que componen nuestra organización, el Sindicato de Trabajadores Municipales, el Cuerpo Delegado y la Comisión Directiva, han decidido el día viernes, y bueno, posteriormente informándole a ustedes el día sábado, comenzar con las protestas por recomposiciones salariales y, bueno, y también otros derechos laborales que son tan importantes como el incremento salarial. Pero lo que priorizamos hoy por hoy es el incremento salarial. Estamos apostados acá, hicimos dos puntos, uno acá en el Hospital Municipal Héctor Cura y otro frente al Palacio Municipal. Va a haber como dos bases, una sería acá en la sede del hospital y la otra frente al municipio de La Barría. ¿Esta va a ser permanente? Van a ser los dos permanentes, vamos a tener trabajadores en los dos sectores, con el desgaste que conlleva eso, pero bueno, sabemos que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad, y bueno, dentro de ese marco nosotros tenemos la gimnasia de muchos conflictos que hemos tenido con los ejecutivos, y bueno, siempre hemos salido airosos y esta no va a ser una excepción. José, el sábado el intendente anunció que iba a otorgar un aumento por decreto. ¿Qué opinión te merece al respecto? No, la verdad que para eso están las negociaciones, donde siempre las partes para llegar a un acuerdo deben ceder, porque si no, cuando se dan estos aumentos, realmente cuando no hay intención de negociar. Nosotros entendemos y esperamos que reflexione el ejecutivo local y nos podamos sentar a negociar con una propuesta acorde a la situación que hoy están pasando los trabajadores municipales de La Barría. Uh-huh. ¿Ustedes están abiertos a sentarse nuevamente, a charlar con el Ejecutivo? Sí, sí, nosotros estamos siempre abiertos a las negociaciones, pero bueno, como te dije, el viernes la Comisión Directiva y el Cuerpo Delegado decidieron terminar con alerta y movilización para comenzar medidas de acción directa. Y bueno, pero dentro de esa medida de acción directa es lo que estamos haciendo acá en el hospital y en el palacio, pero eso tampoco quiere decir que no nos vamos a sentar a negociar. Nos vamos a sentar a negociar con esta medida de propuesta de protestas inclusive. Gracias, José.